Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chagalán? Chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Andrómeda. No voy a marcar eso porque la verdad, ¿para qué? La verdad que ese no es un sitio de recojo. Por lo menos ese no. Tendría que ir al otro y ver. Tengo acá un par de cosas que me están llegando. Ya, veamos. Yo creo que está pasado, o sea, no en la muralla, o sea, no en la cima del monte, no. Yo creo que está más arriba, o sea, más a lo mejor tal vez cruzando la montaña, una cosa así. Porque ya intentamos una vez en el episodio anterior llegar y no fue posible. Entonces, claro, comprenderán de que... Nice work. Buen trabajo, ok, ya. No tienen la fuerza para llegar. Ahora, de costado es más posible de que tenga fuerza, pero... Claramente el único punto que yo veo es allá. No sé. Veamos. Quisiera llegar allá. Vamos, Norman. Vamos. Disculpen si he parado, o sea, si he puesto pausa un ratito, sino que estaba viendo un tema ahí que me salió. Entonces ya con esto creo que hemos avanzado un paso más dentro de la misión. Fíjese que no era exactamente dentro de esta cima. Y uno a veces no la ve, pero claro, tienes que pasar por encima de ella. Ahora los puntos de interés que nos quedan son bastante pocos. Son este sector de aquí, que no es tanto tampoco, no me parece demasiado. Entonces voy a ir acá, que eso de ahí es... Es planta cara a Rick, pareciera que... Lo voy a hacer, ya que estoy aquí, no... Pareciera que acá está Rick, así que... Una caja. There you are. Where are my colleagues? You have the map? You mean the one you wanted to sell on Kadara? How did Astra? She grew a conscience again, didn't she? Girl's not cut out for this work. For what it's worth, I've been talking to these people. They have it rougher than I thought. To be honest. I don't know if I would have gone through with it. Well, go ahead. Do what you need to do. I don't have the authority to punish you. But the governor of Tejix does. She'll deal with you. Pathfinder, I've sent a message to the governor, telling her what to expect. Is this really... Oh, fine. I don't really have a choice. Stars, do I regret asking you for help. Ahora me dice que se arrepiente de haberme pedido a mí ayuda.
Claramente, si tú atacas, o sea, si quieres vender a gente en un, por decir así, en alguna ciudad, o sea, como esclavo, no esperes que yo, o sea, por lo menos yo, que tome una decisión de amabilidad, ¿no? O sea, no voy a dejar que, o sea, tienes que ponerte en el papel del juego. No voy a dejar de que lo haga, ¿no? Definitivamente. Creo que no es la forma. Y tampoco creo que la gente tiene que ser esclavizada. Así que, bueno, es parte de las decisiones que uno tiene que tomar dentro del juego. Que cada uno tomará lo que la decisión que tiene que tomar, ¿no? Yo prefiero informar a los gobernadores y olvidarme del tema. Ellos tomarán la decisión adecuada. Entonces, esta zona sí es bien árida, o sea, puedo andar rápido. Tampoco es rapidísimo el Norman, 110 a esta velocidad está bien dentro de las condiciones de clima que tenemos, obviamente. Y veo que hay una caída bien grande, la verdad. Pero tengo que subir por una zona. Subir por una zona que yo tenga la posibilidad de subir con el Norman, que creo que es por acá. Y gran parte de estos. Are we good, Cora? If I can get civilian operation through my head, Sitios son yes. Just remember that I came by a lot of my skills the hard way. O They bajo should put that on your tierra name card. Now I'm imagining o the picture no. you'd have on the No sé, front. pero son gente bajo tierra, pero bueno. Hay que ver si es que está acá, la verdad, no sé si es acá. A veces los pilares sí tienen más puntos. Ven acá, está bajo tierra. O sea, entre comillas, ¿no? Pero están ocultos. Eso es como a lo que voy. Entonces tenemos uno arriba, otro ahí arriba, otro ahí arriba y... Okay. Vamos a seguir aquí. Entonces aquí no me deja, así que voy a tratar de darme la vuelta. Y... fíjense que ahí hay una lectura de... Ok. Y yo creo que eso sería de la parte de allá, por lo menos. Entonces son tres glifos, no sé cómo quieren llamarlos. Ya, y aquí se pone pendeja la cosa, así que lo voy a hacer con un descifrado, un código. Y me quedaría un código que es para una más. Definitivamente me gustaría tener tres para descifrarlo, pero no tengo el tercero porque ya me lo gasté, así que... Detecting below normal temperatures. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Entonces, bueno, eso ya está hecho. Prácticamente lo que importa aquí ahora es esa caja. Como lo único. Pero esa caja no está... Esa caja está... Creo que está allá. Tempest is a good name. Not the best name, but it's good. So what would be best? Hey, complaining doesn't mean I want it to be my job. It never does.
Pero estaba un poquito lejos, la verdad, no está tan cerca. Parecía más cerca, fíjense el punto. Ahí está la caja, ¿ven? Creo, no estoy seguro, pero esta es la caja y yo, sí, ahí está la caja. Este ya dentro de ese, por decir así, rango, solamente queda eso. Eso ya dentro de la base, yo creo. Y ya eso es cuando me vuelva, la verdad. No, por ahora no. Entonces, eso es. Ah, mira. Ah, activa monolitos, ok. Pues voy a irme ahí. Y aquí hay una especie de asentamiento que... Vemos algo raro, Norman. No, nada raro. Lo que no entiendo es por qué habría un punto de avanzada tan arriba, o sea, o al otro lado, por decir así. Es como un poco raro eso. Yep, Ket. Wireless's intel was solid. Entonces pareciera que es acá. Okay. Me voy a esconder un poco porque me están dando mucho. Tengo este que es un escudo que me, o sea, me recupera el escudo inmediatamente. Tengo kits arriba. Se fue a cambiar de arma, la verdad. Ahora, de cerca definitivamente esta arma no es tan buena. Esta, o sea, esta es la arma de cerca, creo yo.
There is an audio log saved on this device, Pathfinder. Cat? Let's get a translation, Sam. Processing. The Angara decoding express system. Injection of a bioelectric field has been isolated. The process to integrate this into our own genome is ongoing. Early success is documented. Adaptation to be distributed to all essential ingredients. Ability may also prove useful as part of base soldier configurations. All research has been transmitted to the Empire. Exaltation is not just about making more cat. It's an exchange. The cat gets stronger while everyone else... Another audio log detected. Let's hear it. Transmissions are acknowledged by homework. Possible breakdown in connection and information mishandled. Investigation ongoing. Logs to be updated shortly. Things getting lost in the post. A universal problem. Scanned and recorded. All transmissions appear to have failed. Some of the team has suggested that this research is being prevented from leaving Helis. Troubling implications. Set aside for now. Taking steps to verify that primary communications are still active. I'm picking up the nav point for another cat station. Probably their primary communications. If we take out that comm station, does that mean the cat can't call home? Information saved. Aquí hay algo más. Pathfinder, these samples all contain the same genetic sequence. At first, it appears to be a familial connection, but the genome shows signs of modification. Evidence suggests the sequence was drawn from a single individual and incorporated into other cat. The Archon. Exaltation. So does the Archon control the cat because they see him as a progenitor? Or does his rank give him the privilege to propagate his genes like this? A cultural question, beyond my purview. In any case, the stuff we found should be of great interest to the science team back on the Nexus. Hmm. Punto de interés. Voy a irme acá, yo creo. I'm getting a lot of anomaly reports from one prospector. Really weird reports. Let me guess. Alwyn Lloyd? Travels solo and reads too many spy comics. Could probably change his breather more often. Just forward it to me. I'll translate for colonial affairs. Maybe loop in a psychiatrist. Freud would love this guy. Right. Get him a tincture of lithium while we're at it. Pathfinder, I'm picking up some unusual readings from the nearby remnant site. You may wish to investigate. Pues tengo que revisar un poco qué es lo que tengo, la verdad. No me interesa. Las comunes no me interesan para nada.
La carga es un poco menor, pero está. Está relativamente buena. No está tan mal, weón. No me interesa, la verdad. Lo mismo. No, pero nada de eso. Nada de eso puedes votarlo, la verdad. Ahora ya se marcó como punto logrado. Y estoy bastante cerca de acá, weón. ¿Cómo me alejé del otro? No lo sé, la verdad. Probablemente me equivoqué de punto. Pareciera que son dos campamentos. Pareciera, porque fíjense que me muestra otro, o sea, el otro está arriba de este. O sea, son dos. Uno arriba del otro. Raro. O sea, tener dos campamentos y que solo figure uno es como raro, en serio, es raro. Fíjense el mapa, o sea, pongámonos, acerquémonos un poco. La verdad que you're better than your list of training. You had a mentor. I had a team who didn't want me to die. Still do, right? We all do. Se congela ese tipo. Pareciera que son dos. Son tres.
Ahí están los dos acá. Ahora sí ya me quedé sin... sin grifos. Voy a ir acá, ya que los tengo ahí, pero ya me estoy alejando bastante del otro sitio y bueno, ya no nos queda tampoco mucho tiempo de capítulo, así que... Pero... sí me estoy alejando. Y aquí, fíjense que encuentro lugar para el puesto. Y busca actividades, recuerdos de Sam. Ya lo otro es bastante lejos, la verdad. Son distancias largas. Good work back there. Back where? Wherever you like. There's a whole galaxy behind us. This site is viable for an initiative outpost Pathfinder. Dice que este lugar es viable para iniciar un puesto. Crear el puesto, me dice. Ahí está. Parece que puedo crearlo ya, de hecho. Confirmed. Congratulations, Pathfinder. This was a real challenge and badly needed. Hello again, Director. How close are you keeping tabs on me anyway? As close as you'd expect when you're inserting us into local concerns. Real talk, Pathfinder. Aya's Governor Shai is already up my ass about this outpost. If local Angara weren't on board, we'd have a problem. We are good, right? As much as you've brought us, we can't afford to anger the neighbors. Procedure was followed, as I invented it. Don't worry, we were invited. Good. We need every drop of viability, especially after this Kett facility. This is the last one, Pathfinder. The last golden failure we thought we'd lost. You did it. And no doubt it will draw scavengers. Parece que este es el último... We need to determine her status. Dentro. Time for the uncomfortable bit, Pathfinder. The flag waving. I'm supposed to summarize Vold? As much as anyone can. Vold is more than anyone anticipated. The Kett and their failure, the Angara and what they can recover. And for us, it's already a different kind of frontier. We needed supplies. We found partners. Recorded, Pathfinder. Addison out. Entonces ya me lo acaban de decir, o sea, ni siquiera es que yo me lo haya preguntado. Me acaban de decir, este es el último puesto de mando, o sea, ya no hay más. Pleasure to meet you, Pathfinder. Priya Blake, Captain of Outpost Terra Vuni. I'm glad you're here. I thought we'd have to deal with this on our own. What's the problem? Is it the Kett? No. At least I don't think so. A few of my drill technicians went missing on a research expedition west of here. We've tried their comms, but get nothing but static. Mm-hmm. Veamos. Entonces, chicos, lo voy a dejar hasta acá, la verdad, porque ya nos vamos a pasar de... del tiempo.
We tried to look at their research notes, but the data is corrupted. We have zero leads. I was supposed to keep these people safe. I've already failed them. Me contaré. Don't lose hope. I'll find your people. Coming from you, I believe it. Their research log is in the lab. Maybe your AI can piece together the corrupted data and get a nav point. Así que eso, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video. Los veo en un próximo episodio. Aprenden las campanas arriba y compartan el canal.